Bueno, para hacer este motivo vamos a necesitar un hilo fino, un hilo de algodón para un ganchillo de 1.65 milímetros. Bueno, vamos a comenzar con este tejido. Primero vamos a hacer un punto de inicio. Acá tengo mi punto de inicio. Vamos a hacer una cadeneta de 18 cadenas. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahora vamos a tomar 6 cadenas. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a hacer un punto deslizado para así formar una argollita. Acá tenemos. Vamos a voltear la aguja o el ganchillo de esta manera. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y acá donde hemos hecho esta argolla, vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Acá tengo 1. Dos, tres, vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Nos vamos a ir a la altura de esta argolla y vamos a hacer un punto deslizado. Acá tenemos ya formado un pétalo. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles en la misma argolla. Acá tengo 1. Dos, tres. Vamos a hacer 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a tomar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a hacer un punto deslizado. Acá tenemos, hemos formado una argolla. Vamos a voltear el ganchillo de esta manera. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y acá en esta argolla vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Acá tengo 1. Dos, y tres. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Nos vamos a ir a la argolla y vamos a hacer un punto deslizado.
Acá hemos formado un pétalo. Vamos a hacer cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer tres puntos altos dobles en esta argolla. Acá tengo una, dos, tres. Vamos a repetir lo mismo, es decir, vamos a hacer 16 cadenas, 1, 2, 3. En esta vuelta hemos hecho acá estas cuatro flores. Vamos a continuar con el tejido. Vamos a hacer una cadeneta de 11 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y vamos a hacer un punto deslizado a la altura de este ángulo donde hemos hecho este pétalo. Insertamos el ganchillo, tomamos estos dos puntos y hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4. Y acá vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer tres puntos altos dobles. Acá tengo 1, 2, tres cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4 y vamos a irnos acá en esta argollita y vamos a hacer un punto deslizado. Cuatro cadenas, 2, 3, 4. Vamos a hacer tres puntos altos dobles. Acá tengo 1, 2, 3. Acá donde hemos hecho esta cadeneta, vamos a tomar la cuarta cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Y hacemos acá un punto deslizado. Vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Nos vamos a ir a este extremo de este pétalo. Vamos a tomar estos dos puntos y vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a repetir lo mismo. Acá tenemos una flor ya hecha, terminada. Vamos a hacer 4 cadenas, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos a la altura de la argolla y hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer cuatro cadenas y vamos a hacer tres puntos altos dobles. Acá tengo 1, 2 3. Cuatro cadenas. 1. Vamos a hacer un punto deslizado a la altura de la argolla. Vamos a hacer cuatro cadenas. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer tres puntos altos dobles. Acá tengo 1,
dos y tres. Vamos a ir a la cuarta cadena de esta cadeneta, 1, 2, 3 y 4, y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la altura de este pétalo. En este ángulo tomamos estos dos puntos y hacemos un punto deslizado. Y vamos a repetir así toda esta vuelta. Vamos a hacer lo mismo. Y así nos está quedando este tejido. Acá vamos a tomar la cuarta cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a hacer un punto deslizado en este último punto. Y así nos ha quedado este tejido. Bueno, así nos ha quedado estas dos vueltas. Ahora vamos a continuar con el tejido. Vamos a hacer una tercera vuelta. Prácticamente es lo mismo, pero aquí vamos a hacer, o vamos a comenzar aquí con 11 cadenas. Vamos a hacer, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a tomar la sexta cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a voltear esta argolla de esta manera. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y en esta argolla vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Acá tengo 1, 2 y 3. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a tomar este pétalo y en el centro de este pétalo vamos a hacer un punto deslizado. Acá vamos a hacer un punto deslizado. Nos va a quedar así, de esta manera. Vamos a hacer 14 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a tomar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a voltear esta argolla de esta manera. Vamos a hacer 4 cadenas. 3 puntos altos dobles. Acá tengo 1, 2, 3 . Vamos a ir al centro de esta cadeneta.
y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un punto deslizado a la altura de esta argolla. Vamos a hacer cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4. 3 puntos altos dobles. Tres, vamos a hacer tres cadenas, 1, 2, 3, y acá a la altura de este pétalo tomamos el centro del pétalo y hacemos un punto deslizado, y así nos está quedando este tejido. Bueno, aquí ya estamos terminando con esta vuelta. Aquí hemos hecho 14 cadenas, hemos hecho una argolla de 6 cadenas que unimos con un punto deslizado, hicimos 4 cadenas, hicimos 3 puntos altos dobles. Ahora nos vamos a ir a la altura de esta argolla y vamos a hacer un punto deslizado. Es decir, vamos a tomar este punto y lo vamos a pasar a la altura de esta cadena. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un punto deslizado a la altura de esta argolla. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Acá tengo 1, 2 3 Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un punto deslizado a la altura de esta argolla. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles. 1, 2, 3. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un punto deslizado Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles. 1, 2, 3. Vamos a irnos a la altura de esta cadeneta, vamos a ir a la cuarta cadena y vamos a hacer un punto deslizado. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a irnos en esta esquina o en esta intersección donde hay acá dos puntos. Y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer
cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro, nos vamos a ir a la argolla y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro, vamos a hacer tres puntos altos dobles, uno, dos, tres. Vamos a hacer cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer un punto deslizado a la altura de esta argolla. Vamos a hacer cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Tres puntos altos dobles, uno, dos, y tres. Vamos a una, dos, tres, cuatro, vamos a hacer un punto deslizado en la cuarta cadena. Y vamos a hacer lo mismo. Es decir, vamos a hacer seis cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a irnos a la altura de este pétalo, vamos a tomar estos dos puntos y vamos a hacer un punto deslizado. Bueno, aquí ya estamos llegando al final de esta vuelta. Vamos a hacer seis cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nos vamos a ir a la altura de este pétalo, en este extremo, y vamos a hacer un punto deslizado. Cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro, un punto deslizado. Vamos a hacer cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro, tres puntos altos dobles. Vamos a hacer 14 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a tomar 6 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro, tres puntos altos dobles. Acá tengo uno, dos, tres, vamos a irnos acá en el centro, vamos a hacer un punto deslizado con este punto del pétalo, vamos a hacer cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer cuatro cadenas. Aquí vamos a hacer tres puntos altos dobles. Uno, dos, tres.
Vamos a hacer tres cadenas. Una, dos, tres. Vamos a ir a la altura de este pétalo. En el centro. Vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a tomar 6 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles. 1, 2, tres, vamos a irnos acá a este centro de esta cadeneta y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer 4 cadenas, un punto deslizado, 4 cadenas, 3 puntos altos dobles, 3 cadenas, vamos a ir a la altura de este pétalo en el centro y hacemos un punto deslizado. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a ir a la altura de este pétalo y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a hacer un punto deslizado a la altura de esta esquina de este pétalo. Cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Un punto deslizado, 4 cadenas, 3 puntos altos dobles, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, un punto deslizado, 4 cadenas, 3 puntos altos dobles,
En la cuarta cadena de esta cadeneta vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer un punto deslizado a la altura de este pétalo. Y así vamos a continuar con este tejido. Acá ya estamos terminando esta vuelta. Acá vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a continuar con el tejido. Estamos repitiendo prácticamente lo mismo. Acá estamos haciendo 4 cadenas. Insertamos el ganchillo acá en este punto. Vamos a hacer 4 cadenas. Vamos a hacer 3 puntos altos. Vamos a hacer 14 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a insertar el ganchillo en la cadena número 6 con un punto deslizado, para así formar la argolla. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, 3 puntos altos dobles. Vamos a ir al centro de esta cadeneta y vamos a hacer un punto deslizado con este punto. Cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4, un punto deslizado, 4 cadenas, 3 puntos altos dobles. Vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a irnos acá, a la altura de este pétalo, en el centro, y vamos a hacer un punto deslizado. Así nos está quedando. Y vamos a continuar con el tejido. Prácticamente es lo mismo. Y vamos a tejer hasta la medida que nosotros queramos. Vamos a concluir con el extremo de acá. Hemos llegado acá. Ahora vamos a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
vamos a ir a este pétalo, vamos a ir a esta esquina, vamos a tomar estos dos puntos, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4, vamos a ir a la argolla y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer cuatro cadenas, tres puntos altos dobles, acá tengo 1, 2, y 3. Vamos a hacer cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4. Tres puntos altos dobles. 1, 2 3 Vamos a tomar la cuarta cadena de esta cadeneta. Acá tengo 1, 2, 3, 4 con un punto deslizado. Vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer un punto deslizado a la altura de este pétalo en esta esquina. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 4 cadenas. Vamos a ir la argolla, vamos a hacer un punto deslizado, vamos a hacer 4 cadenas, 3 puntos altos dobles, vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer un punto deslizado, cadenas, 3 puntos altos dobles, 1. Vamos a tomar la cuarta cadena de esta cadeneta, 1, 2, 3, 4 y hacemos un punto deslizado. Así nos está quedando. Y así vamos a concluir hasta llegar acá. Bueno, y aquí ya estamos terminando. Nos vamos a ir a la cuarta cadena, 1, 2, 3, 4, y vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos un punto con una cadena, jalamos la hebra y aquí cortamos. Y así nos ha quedado este tejido. Bueno, y así nos ha quedado este tejido. Bueno, aquí hemos tejido lo que corresponde la espalda. Hemos hecho 14 hileras de estas flores, tanto de largo como de ancho. Y mide exactamente
51 centímetros. Esto corresponde el largo y el ancho. Bueno, ahora vamos a comenzar lo que corresponde la parte delantera de esta blusa. Para esto he separado acá con unos marcadores para que nos indique lo que corresponde, lo que es el hombro, lo que es el escote. Acá estoy comenzando ya en tejer lo que corresponde el hombro. Para esto tengo acá 5 flores. Lo que corresponde el escote, tengo 4 flores. Y aquí, que corresponde la otra parte del hombro, son 5 flores. Entonces, vamos a comenzar con este tejido para así darle la forma que corresponde a esta blusa. Bueno, aquí ya hemos terminado lo que corresponde el hombro. Ahora vamos a continuar con esta vuelta. Vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos a ir acá en esta esquina. Vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a continuar con el tejido. Vamos a hacer 4 cadenas. 4 cadenas. Vamos a hacer 3 puntos altos. Tres puntos altos dobles. Cuatro cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a ir a la argolla con un punto deslizado. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Tres puntos altos dobles. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un punto deslizado. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Tres puntos altos dobles. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer un punto deslizado. Ya hemos terminado con esta vuelta. Comenzamos con 5 flores y acá ya estamos terminando con 5 flores también. Ahora vamos a hacer lo que corresponde de este lado. Vamos a continuar con el tejido y vamos a darle esa forma que tiene acá a este lado. Es decir, nos hemos quedado acá. Vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos a ir a este extremo, a este lado del pétalo, y vamos a hacer un punto deslizado.
Vamos a continuar con el tejido. Cuatro cadenas. Cuatro cadenas. Tres puntos altos dobles. Cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Nos vamos a ir a este centro con un punto deslizado. Vamos a hacer cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Tres puntos altos dobles. Uno, dos, tres. Vamos ahora a tomar cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro, y vamos a hacer un punto deslizado. Y así nos está quedando. Así vamos a hacer toda este lado que corresponde el hombro. Bueno, ya estamos terminando esta vuelta. Vamos a comenzar lo que corresponde el escote. Vamos a tomar la cuarta cadena de esta cadeneta con un punto deslizado. Vamos a hacer tres cadenas, una, dos, tres, y nos vamos a la altura ya del escote. Tomamos estos dos puntos y hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a comenzar lo que corresponde el escote. Vamos a hacer cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a irnos acá en este anillo. Vamos a hacer un punto deslizado. Cuatro cadenas, tres puntos altos dobles, cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Hacemos un punto deslizado en el anillo, cuatro cadenas, tres puntos altos dobles, vamos a tomar la cuarta cadena de esta cadeneta, 1, 2, 3, 4, y hacemos un punto deslizado. Y así vamos a continuar con todo el tejido. Bueno, así me está quedando lo que corresponde al escote de esta blusa. Ahora vamos a continuar con el tejido. Vamos a comenzar a hacer el hombro de este lado. Para esto me he quedado en este pétalo. Ahora vamos a continuar. Este pétalo vendría a ser lo que corresponde este de acá. Este de acá. Entonces vamos a comenzar
en hacer lo que corresponde a la flor de esta blusa y vamos a seguir todo el tejido hasta completar la medida igual la de acá, de este lado. Bueno, ya hemos terminado con este lado de este hombro. Lo mismo tenemos acá. Acá tenemos el escote ya terminado. Vamos a comenzar ahora con este lado. Vamos a terminar todo este lado. Vamos a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos vamos a ir a este ángulo de este pétalo. Y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a ir a la argolla. Vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Acá tengo 2. 3. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. 3 puntos altos dobles. Acá tengo 1, 2. Vamos a tomar la cuarta cadena de esta cadeneta con un punto deslizado. Y así nos está quedando este lado. Y así vamos a hacer toda esta vuelta hasta terminar lo que corresponde el largo de esta blusa. Bueno, las medidas del escote, la parte de el largo tenemos acá 10 centímetros, acá tenemos 16 centímetros. Bueno, ahora vamos a unir estos extremos que corresponde el hombro, el de acá y el de acá. Vamos a sacar estos marcadores, ya no los necesitamos. Y también vamos a unir lo que corresponde los costados de esta blusa. Bueno, aquí tenemos estas dos piezas, vamos a unirlas. Vamos a tomar siempre esta argolla que está aquí, la vamos a unir con este pétalo. Este pétalo que está aquí, vamos a unirlo con esta argolla. Y esta argolla que está acá, con este pétalo. Es decir, tenemos que hacer que encajen el pétalo con la argolla. Entonces tomamos nuestro hilo, tomamos el pétalo vamos a tomar esta argolla y la vamos a unir con el pétalo. Nos vamos al pétalo, vamos a bordear la costura
por el pétalo. Vamos a llegar a la altura de esta argolla. Y vamos a unir esta argolla con este pétalo. Nos vamos a este pétalo. Continuamos con la costura. Bueno, así nos ha quedado esta blusa. Acá tenemos lo que corresponde el contorno del cuello. Acá tenemos lo que corresponde las mangas. Aquí la otra manga. Acá tenemos lo que es la parte baja de la blusa. Así nos ha quedado. Bueno, espero que les haya gustado este video y si es así, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los últimos videos que estoy publicando. Comparte este video con otras personas que quieran aprender a tejer. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, házmelo saber. Muchas gracias.